Bueno, tal y como os decía hace unos minutos, dedicamos la mañana a hablar de identificar, compartir, crear conocimiento generado desde la... Bueno, pues tener esa masa crítica como profesionales de la educación de adultos que permita tomar decisiones de cambio, de mejora, de hacer evolucionar este sector educativo. Tal y como nos anunciaba, nos acompaña en esta primera parte de la mañana y hasta el descanso que solemos hacer, Joaquín Gailín, que es catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿De acuerdo? Yo no voy a hacer más presentación para que haga uso del tiempo y os cuente cuál es la propuesta que trae para compartir con nosotros. Muy bien, buenos días. Casi no estoy acostumbrado a hablar detrás de una mesa y con un auditorio en modelo presencial, que era lo que comentábamos, pero bueno, en adultos parece que nos movemos más habitualmente. Bien, yo creo que todos ustedes, todos nosotros, en realidad, somos profesionales y como profesionales tenemos una trayectoria, hemos pasado por diferentes instituciones, y seguramente a través de ese paso por instituciones hemos ido acumulando saberes, formas de hacer, experiencias. Y yo creo que eso es lo que caracteriza a un profesional que va creciendo a medida que va interactuando con la realidad. Pero eso que es tan cierto no es totalmente cierto, porque hay algunas personas que van pasando por la realidad y a veces o no observan bien, o lo que pasa no lo asimilan, o no lo quieren asimilar. Pero sea como sea, lo cierto es que la experiencia individual va generando un pozo. Yo que me dedico a la enseñanza desde mi edad muy temprana, como diría aquel, yo recuerdo en mis primeros aprendizajes, que se pueden resumir rápidamente, quiero decir, estoy en una escuela y en esa escuela que ya tenía 18 años, un día nos reunió el director, siempre me acordaré del señor Bazús, para los que sean de la zona, el Monzón, de la provincia de Huesca, y dice, nos reúne allí a todos y dice, bueno, tengo yo aquí los resultados, suspenden muchos en matemáticas, suspenden tal, ¿ustedes qué opinan? Y uno que era joven, pues enseguida levanta la mano, afectuoso. Yo creo que se podría hacer no sé qué, no sé cuántos. Muy bien, señor Gailín, encárguese usted. Yo allí aprendí que lo mejor es callarse. Bueno, yo creo que lo mejor es callarse. Luego nos reuníamos, un grupo de profesores, sea de ciclo, luego en departamentos, etcétera, y bueno, profundicemos en este tema. Daba matemáticas, física, química. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los alumnos odian las matemáticas en determinados niveles y tal? ¿Qué está pasando, no? Y yo quedaba un determinado curso, decía, bueno, a mí lo que me ocurre es que yo tengo un programa, pero cuando voy a desarrollar este programa, son funciones y tal, pues se me han trabajado números racionales, no sé qué, y veía que una profesora le salían rayos de los ojos. Aprendí que hay que falsear la verdad, para no herir sentimientos, para no... Pero todo lo que yo he ido aprendiendo en mi vida profesional ha quedado y queda muchas veces en la esfera personal. O sea, uno va generando estrategias, formas de hacer que le permiten convivir, que le permiten hacer las cosas de manera distinta. Pero aquí hay un problema, es eso que yo he desarrollado a nivel personal. Muchas veces no lo he compartido, porque otros profesores que empezaban les podía haber avisado. Con Bazús, tú no levantes la mano. Con tal profesora, mejor hazlo así. O sea, a menudo todo queda en el ámbito personal. Y de tal manera que las personas pasan por las instituciones y poco queda de la gran labor que se hace en las instituciones de promover propuestas educativas, propuestas formativas interesantes, que mueren cuando el profesor que las impulsó se trasladó a otro sitio.
En realidad de lo que estamos hablando es de que existe, y ahora matizaremos más, existe un conocimiento que todos tenemos, adquirido por muchas vías, pero que ese conocimiento pocas veces se comparte y menos se institucionaliza y menos queda en la institución. De tal manera que yo, que me dedico a la organización, veo instituciones que llevan 50 años funcionando, 30, 40 o 70, y digo, y en 70 años, ¿esta institución en qué ha avanzado? En nada. Porque han ido pasando personas, se han hecho cosas interesantes, pero se han ido olvidando. Entonces, un poco lo que yo quería comentar hoy es este capital que tenemos todas las personas, cómo podemos hacer que sea más enriquecedor personalmente, pero también más enriquecedor colectivamente y, sobre todo, que tenga una cierta repercusión en las instituciones. En definitiva, de lo que hablo yo es de compartir conocimiento, de colaborar para sacar beneficios tanto a nivel personal como a nivel institucional. Y en ese sentido, es lo que ponemos aquí, crear y gestionar el conocimiento colectivo. No el individual, sino el conocimiento colectivo. ¿Qué supone eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Y aquí les ponía, que yo explicaba, pero aquí les una película, sí, una película que ustedes habrán seguramente conocido, es una película de hace 30 o 40 años, que ahora se ha hecho una segunda edición, que es El Exterminador. Se va al espacio, se llevan allí una serie de androides que son tan perfectos que al final casi no se distinguen de los humanos. Y en un vuelo de regreso se cuela uno de estos androides y llega a la Tierra. Y se reproducen allí, aparecen más, y el problema es que, claro, se confunden con los humanos y entonces aparece el exterminador, que intenta localizar a estas máquinas perfectas y las extermina. Esta película, que en su momento la hizo un director, Scott, que no la vio publicitada, no la vio proyectada porque murió antes, en el fondo lo que planteaba en su época es el futuro. Y entonces eso me sirvió a mí para decir, y aquí yo les tenía aquí, por si no recuerdan eso, una... si no recuerdan eso, mientras tanto les ponía la música. Lo que yo hablo, que es del trabajo colaborativo, de lo que yo hablo, de compartir conocimientos, eso es un sueño, puede ser realidad. Yo, que me dedico a esto, a veces lo digo, ¿no? Digo, da la sensación de que todo el mundo predica que esto lo hemos de hacer, pero cuando vemos las realizaciones son tan pequeñas que digo, igual es que yo sueño, pero me gusta soñar. Estamos hablando de un escenario que yo creo que es posible, que yo creo que es necesario, que yo creo que se da, pero que se ha de generalizar y que de alguna manera se ha de conseguir. Un poco de eso hablaremos. Y una manera de decir de lo que hablaremos es no hablar de lo que hablaremos. Pero bueno, ya que he llegado tarde, me esforzaré en hacerlo. Bien, por lo tanto, sobre este tema de compartir conocimiento y sobre todo darle una dimensión profesional y social, un poco lo que yo voy a decir, cómo se puede hacer, cómo se está haciendo, qué efectos tiene, de tal manera que en esta primera parte, intentaré que no sea más de 45 minutos para no cansarles, tengamos elementos para que luego en una segunda parte ustedes piensen cómo esto lo pueden aplicar. Yo tengo ejemplos, pero también quiero que ustedes construyan esos ejemplos. Y para guiarnos, básicamente, hablaré de estas tres cosas, un poco el contexto, un poco la temática y, en todo caso, las aplicaciones. Las aplicaciones las haremos entre todos, la temática quizá me dedicaré un poco más y la introducción, porque ustedes son muy leídos y, por lo tanto, la intentaré hacer lo más breve posible. ¿En qué marco se plantea? Bueno, si la colaboración es una posibilidad o es una utopía, es un discurso o puede ser una práctica, que es lo que les comentaba en este material.
Yo diría, para ir simplificando, ¿se oye? ¿No se oye? ¿Hay preocupación por los documentos, por los papeles? Cada persona se traslada. Entonces, quiero decir que trabajar colaborativamente en una época pudo ser el resultado de ideales de profesionales, el resultado de ideologías, pero cada vez es más una exigencia profesional, ¿no? Porque si estamos en una escuela de adultos en donde 5 o 6 profesores intervienen sobre un grupo, si no nos coordinamos, fatal, ¿eh? O sea, eso tenía sentido. Yo cuando estudiaba, ya que me he remontado a mis épocas jóvenes, cuando yo estudiaba, claro, el maestro que yo tenía se cambió de colegio y mi madre, que tenía una cierta visión, dice, tú te vas con el profesor. No, y nos cambiaban y yo me tocó ir a 2 kilómetros cada día porque iba con el profesor. Claro, en aquella época un profesor estaba prácticamente contigo, pero ahora cuando vamos a los centros y en la formación de un alumno intervienen 10 profesores, en la formación de adultos intervienen 4 o 5, depende, claro, la coordinación ya no es un tema de calidad, es una exigencia para dar un programa formativo coherente, es una exigencia. Pero más allá de ser una exigencia, también es una oportunidad, porque al compartir cómo haces tú la clase, cómo orientas y cómo trabajas con este grupo étnico, cómo estimulas a este tipo de ninis o cómo haces tal, en el fondo es enriquecedor, porque yo con el intercambio puedo aprender. Es verdad que intercambiar supone también desnudarse, sentido, oye, ¿y tú cómo haces cuando tienes un problema de indisciplina? Claro, yo tengo que contar que yo tengo problemas y de alguna manera descubro que a lo mejor no domino estrategias de aula. O sea, la colaboración exige también una cierta generosidad de querer compartir y una cierta valentía, que la supeditamos al gran beneficio que es, pues que también en el compartir yo puedo aprender cosas, Por lo tanto, yo creo que en la práctica, diría yo que profesionalmente, institucionalmente, estamos obligados a compartir, porque tenemos que dar una respuesta única a la formación de personas concretas, pero yo creo que además esto es una oportunidad para crecer profesionalmente, y lo que me planteo es si puede servir también para que las instituciones evolucionen, y no se queden siempre al albur del tipo de profesores que hay. En este contexto, cuando nosotros hacemos que las personas lo que comparten y logramos sedimentar, luego veremos cómo, en el funcionamiento institucional, lo que hacemos que es favorecer que las organizaciones mejoren, lo que nosotros decimos técnicamente que aprendan. O sea, esa escuela de adultos, ese centro de bachillerato, en donde el cúmulo de experiencias se han ido analizando, se han seleccionado las más oportunas a ese contexto, las que han funcionado mejor, y logra que eso forme parte del plan de trabajo anual, logra que forme parte de la perspectiva institucional, lo que estamos haciendo es sedimentar esa buena práctica, de tal manera que esa institución, ¿de qué se distingue a otras? Que cada profesor hace lo que quiere, pero hay 2 o 3 cosas que como marca de la institución tenemos. Ahí es donde nosotros hablamos de que las organizaciones aprenden. ¿Aprenden por qué? Porque se alimentan y forman parte del ADN institucional determinadas prácticas. Por tanto, el objetivo de la colaboración no solamente es nuestro desarrollo, sino lograr que la institución se transforme poco a poco, y de eso hablaremos. Bueno, entonces, entremos un poco más. Yo hablo de compartir conocimiento, y hablo de la creación del conocimiento colectivo y su institucionalización. En realidad, ¿de qué estamos hablando? Quizá este cuadro nos ayuda. Es decir, bueno, nosotros en cualquier realidad tenemos datos. Yo he venido a Santander, si ustedes fueran de aquí de Santander, o de cerca, seguramente, sobre Santander tienen una serie de datos. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Qué cosas son interesantes de ver? ¿Dónde se puede ir a comer o cenar? ¿Qué tipo de actividades culturales y artísticas se pueden hacer? ¿Qué tipo de actividades recreativas? Son datos. Es un listado de elementos que describen la realidad.
Claro, nosotros hablamos de información. Cuando hablamos de información, estamos hablando de datos priorizados, de acuerdo a una escala de valor. De tal manera que yo, como soy de fuera, de un pueblito, y vengo aquí a una ciudad, estoy iluminado por la belleza y por tal, les digo, oiga, ¿yo qué podría hacer esta tarde? Y les pregunto, y a los que son de Santander uno me dice, pues mira, usted podría pasear por el paseo porque uno se inspira con el aire y tal, tal, tal. Pero pregunta a otra persona y me dice, no, usted lo que podría hacer es irse a pegarse una buena comida en tal sitio. U otro me dice, no, aquella exposición que hay. Fíjense, seguramente todos tienen datos más o menos próximos sobre la realidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo les digo que me prioricen, unos dan importancia a la gastronomía, otros dan importancia al arte, otros dan importancia a la naturaleza, otros dan importancia a vayas a dormir, que así descansará. Bueno, eso es, la información son datos priorizados de acuerdo a una escala de valor. Podríamos poner aquí otro elemento, comunicación. Podríamos poner comunicación. En realidad, ¿la comunicación qué es? Es información compartida. Es información que compartimos. Y en la información compartida influyen otros elementos. El canal de comunicación, los intereses del que recibe y tal, que puede hacer que incluso este proceso de intercambio de información tenga un sentido u otro. Porque ustedes me han dicho, pues usted podría hacer A, podría hacer B, podría hacer D. Entonces me dirijo a uno de ustedes y les digo, oiga, ¿y cómo se podría hacer esa vuelta que se hace por la bahía y tal? Y entonces la otra persona piensa, dice, ¿esto por qué me lo he preguntado? ¿Porque quiere más información o porque está pensando que si le acompaño yo? No, a mí no me interesa porque he quedado con otras personas tal, tal. Intervienen otras cosas en la comunicación, ¿vale? Bien, ¿y el conocimiento qué es? El conocimiento es lo que está detrás de todo esto que no vemos, pero que puede explicar por qué una persona me prioriza la gastronomía, por qué otra persona me prioriza el dar una vuelta, por qué otra persona me dice que me espabile y me coja un taxi. La comunicación, el conocimiento es lo que está detrás. ¿Nosotros qué hemos aprendido a hacer? Nosotros hemos aprendido a gestionar datos. Ahí están las bases de datos, están los archivos, manuales y tal. Hemos aprendido a gestionar la información y la comunicación. Cómo informar mejor, cómo comunicar mejor, la organización comunicada. De lo que yo voy a hablar es de cómo gestionar el conocimiento que tenemos. Entonces, el conocimiento es lo que está detrás. Luego hablaremos de la sabiduría, que eso ya queda para los maestros. Fíjense, el conocimiento, digo, que es lo que está detrás, que no vemos, pero que puede explicar muchas cosas. Ahora, como estamos en verano, he cogido esta imagen. Esto es una bicicleta, por si alguno no lo sabe. Ahora todo es mecánico y las bicicletas no tienen pedales, sino lo que sé, en el gimnasio. Entonces yo de esta bicicleta podría sacar la cadena y la dejaría aquí encima de la mesa. Podría sacar los piñones, los dejaría aquí encima de la mesa. Podría sacar el plato, lo de encima de la mesa, la llanta, los radios, el sillín. De tal manera que lo que tengo en la mesa sería una bicicleta. No sería una bicicleta, sería las piezas de una bicicleta, pero no sería una bicicleta. O sea, en realidad una bicicleta, ¿qué es? Una serie de elementos que ordenados de determinada manera me pueden servir para trasladarme de un sitio a otro. Pero detrás de estos elementos ordenados de una manera, ¿qué hay? Hay leyes físicas. ¿Cómo hacer del movimiento circular movimiento rectilíneo? ¿Cómo trasladar la fuerza en potencia? Combinando adecuadamente los piñones. Eso es conocimiento. O sea, nosotros no vemos, pero detrás de esta máquina hay leyes físicas, hay leyes mecánicas, hay teoría de materiales, ¿por qué caucho y no lo hacemos de madera? Eso es conocimiento. O sea, el conocimiento es lo que no vemos, pero que puede explicar la realidad. Entonces, el conocimiento en las personas, ¿qué sería? Pues yo muchas veces lo reflejo así, sería como la mochila invisible que llevamos en la espalda y que está de alguna manera configurada a partir de nuestras experiencias escolares, donde hemos aprendido cosas, pero también sentimientos, formas de hacer, de nuestras experiencias familiares,
de nuestras frustraciones, de nuestras emociones. O sea, ¿por qué unas personas me orientan en una dirección y otras en otra? Porque tienen un tipo de experiencias que para ellos es más gratificante. O sea, la mochila sería lo que tenemos detrás que podría explicar muchas veces por qué unas personas son tan bruscas al comunicarse, por qué otras son tan agradables, por qué otras son tan ilustradas. Ese es el conocimiento, esa mochila que tenemos detrás, que es invisible, pero que puede explicar, si hurgamos, muchas cosas de nuestro conocimiento, de nuestra manera de hacer. Cuando hablamos de sabiduría, ya estamos hablando ya de un conocimiento muy fundamentado, muy experienciado, que no entraré. Hablaremos primero del nivel este de conocimiento. Bien. Entonces, cuando analizamos ese conocimiento, los primeros que empezaron a hablar de esto, que eran los japoneses, Nonaka y Takeuchi, empiezan a diferenciar tipos de conocimiento. De tal manera que hablan de un conocimiento tácito, si ustedes quieren implícito, que sería todo lo que yo sé, todo lo que llevo en la mochila. Y luego diferencian ese conocimiento del conocimiento explícito o hecho público. Ese conocimiento explícito hecho público es aquel conocimiento que puede ser conocido por los demás y puede ser utilizado. El PowerPoint es un conocimiento explícito. Ustedes se pueden tomar nota, lo pueden tener. Un libro es un conocimiento explícito. Una película es un conocimiento explícito. ¿De acuerdo? Y además, estos autores diferencian entre el conocimiento individual, el conocimiento que una persona tiene, pero también hablan del conocimiento de grupo. Los grupos también tienen conocimiento implícito. A veces las personas que trabajan en grupo van generando una manera de comunicarse, a veces cuando con un gesto ya me está diciendo la compañera que hemos de cortar la reunión, que tiene prisa, que quiere ir a la peluquería. Bueno, pues los gestos, las maneras de hacer del grupo, es un conocimiento también del grupo, que puede ser implícito, pero también puede ser explícito. Cuando nosotros nos reunimos y en el grupo compartimos algo, acordamos cosas, las escribimos, eso es conocimiento explícito. Eso es conocimiento explícito. De tal manera que podríamos combinar esos elementos en un proceso que llaman la rueda de creación del conocimiento. Yo tengo unas experiencias de cómo trabajar con personas, con mujeres musulmanas. Tengo una experiencia. De tal manera que esa experiencia la comparto con otros compañeros y compañeras. Oye, ¿tú cómo trabajas el tema de valores sociales de la sociedad española y tales valores con estas personas? ¿Tú cómo lo haces? Yo lo hago así. La otra persona me puede explicar. ¿Qué estamos haciendo? El conocimiento implícito lo explicitamos. Y una vez que lo explicitamos con otros, lo podemos compartir. De tal manera que del intercambio, mira, yo aprendo cosas del compañero o la compañera. Y ese conocimiento explícito compartido, que es lo que llaman aquí combinación, permite acrecentar mi mochila. Gracias al intercambio yo voy mejorando mi propia mochila. ¿De acuerdo? Bueno, pues un poco la rueda del conocimiento sería esto. Promover que las personas expliciten sus experiencias, sus maneras de hacer, sus compromisos, sus sistemas de trabajo, y al compartirlos que se puedan enriquecer colectivamente, de tal manera que eso permita el enriquecimiento personal. Eso sería compartir conocimiento, pero yo estoy hablando no solamente de compartir conocimiento, sino de alinearlo con el desarrollo de la institución. O sea, compartir conocimiento y de alguna manera promover su institucionalización, Pero bueno, estaríamos en esa rueda de creación del conocimiento, que es externalizar lo que sabemos, compartirlo, y al final acrecentar lo que hay. Me salto algunas y ya está. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos en una escuela de adultos, en un territorio, yo no he podido ver los problemas que tienen, pero ya lo veo aquí, o sea que, en un territorio en donde surge una preocupación que hace 15 años no existía, o hace 12 no existía, o que tenemos ahora porque es profesorado nuevo que llega aquí. Y una de las cuestiones que nos planteamos es que tenemos una gran diversidad en el aula.
y sobre todo una diversidad que tiene determinadas características. Conviven personas de 18 años que no han tenido su graduado en educación secundaria y personas inmigrantes de diferentes países con diferentes religiones. De tal manera que, bueno, ¿cómo podemos ser más eficientes en el trabajar la diversidad en las escuelas de adultos? Y como ese es un tema que nos preocupa a todos, hemos decidido, antes de empezar el próximo curso académico, hacer unas sesiones de trabajo dedicadas a esto, como podríamos dedicarlas a metodología, como podríamos dedicarlas al sistema de evaluación, de tal manera que a lo largo de 5 sesiones, de una hora, vamos a suponer, hemos estado hablando sobre este tema. Y han salido muchas cosas, han salido muchas cosas. Ya sería un avance que de todas las reuniones que hemos hecho, pongo aquí debate. Hemos debatido, hemos discutido, hemos de alguna manera contrastado. De todo lo que se ha dicho, hemos ido levantando actas. Si lo que se dice, yo lo registro, el acta es un conocimiento explícito. ¿Y qué ventaja tiene un conocimiento explícito? Que uno que no fue a la reunión, leyendo el acta, podría enterarse de lo que se ha aportado allí. Por lo tanto, ya sería un avance, es decir, de nuestras reuniones documentadas. Porque al ser un conocimiento explícito, puede ser compartido. Y personas que no están, pueden adquirir ese conocimiento si está bien expresado. Pero ¿qué sucede? El acta es un conocimiento explícito con una característica, que normalmente es secuenciado. Juanita ha dicho A, Andrés ha dicho B, el otro lo ha contradecido, y algunos lo hacen detalladamente, y le ha insultado, el otro se ha sentido tal. Vale. Entonces imaginemos una persona que le vamos a llamar, luego entraremos en eso, gestor o gestora del conocimiento, que hace lo siguiente. Dice, hombre, yo me he leído lo que hemos hecho en las 5 sesiones y lo que sí que veo es que aquí hay conocimiento de muy diversa naturaleza. Lo voy a ordenar y hace lo siguiente. Coge las 5 actas y dice, va a ellas y dice, bueno, vamos a ver. Por una parte lo que yo veo es que hay conceptos, ideas, y voy a hacer un cajón. De tal manera que va quitando de las actas y en este cajón pone qué dice el profesorado que es diversidad, qué diferencia hay entre diversidad e inclusión, la alteralidad, cómo se relaciona con la diversidad. De alguna manera, ideas en torno a diversidad, el tratamiento de la diferencia, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Pero qué más tengo aquí? Pues aquí vuelvo al documento, a los 5 documentos, y lo que tenemos es, por ejemplo, experiencias. No, una profesora cuenta cómo en Galapagar se organizaron para atender a personal que venía con carácter transitorio 3 meses a trabajar en el campo y cómo les podían atender tal, tal. Otro cuenta tal cosa. Vale. Hacemos un cajón de experiencias en torno a este tema. Aportaciones de profesores en torno a cómo ellos se organizan para trabajar la diversidad. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues miramos aquí. Oye, pues mira, hay una persona que cuenta que es muy interesante la película tal, porque allí explica, los franceses que en esto de películas educativas explican cómo trabajan. Bueno, pues mira, un documento. De tal manera que hemos hecho el conocimiento implícito, ha pasado a ser un conocimiento compartido, ha pasado a ser un conocimiento registrado, ha pasado a ser un conocimiento organizado, ordenado. Y una vez que está ordenado, ¿qué podemos hacer? Entonces este gestor de conocimiento nos dice lo siguiente. Dice, oye, todo lo que habéis dicho lo tengo organizado por cajones. ¿Qué os parece si discutimos esto? Entonces nos convoca y hacemos una sexta reunión, vamos a imaginar. De tal manera que nos dice, oye, mirad, como nosotros queremos hablar del tratamiento de la diversidad en el aula de adultos, habríamos de ponernos de acuerdo qué entendemos por diversidad. Porque unos lo centran en conocimientos, otros lo centran en formas de trabajar, otros lo centran en... Vale. Entonces, sobre la diversidad se ha dicho todo esto. Pero además, hay un autor que también ha dicho esto. Entonces, todo esto que se ha dicho, hemos dicho nosotros u otros, vamos a discutirlo. De tal manera que la pregunta sería, de todo esto,
que a veces hay cosas contradictorias en nuestro contexto, ¿qué entenderíamos por diversidad? Pues en el contexto de esta escuela de adultos, la diversidad fundamentalmente será el tipo de trato personalizado que hacemos a personas de diferente cultura religiosa, porque aquí tenemos ese problema o diferencias de aprendizaje. O, muy bien, de tal manera que de todas las ideas seleccionamos aquellas que son más coherentes con nuestro contexto. Segunda cuestión que nos plantea este gestor. Es decir, y para trabajar la diversidad hay muchas maneras de hacer. Algunas las han apuntado los compañeros, hay otras que han apuntado otros. Hacer agrupamientos puntuales, sistemas de apoyo entre iguales, etc. De todas estas experiencias, ¿cuáles estarían más de acuerdo con nuestro planteamiento de lo que es diversidad? De tal manera que ahí seguramente podríamos identificar en este contexto, y dada la naturaleza de la diversidad de las aulas, estas serían prácticas más deseables que otras. Y siguiente cuestión, y si yo quiero trabajar estas estrategias metodológicas de evaluación en relación a la diversidad, ¿dónde puedo encontrar información? Pues de todo esto, a la vista de este planteamiento, de estas posibles estrategias a seleccionar en función del grupo, pues seguramente yo puedo encontrar recursos aquí. De tal manera que este proceso que llamamos de compartir conocimiento, al final nos genera un documento de 4 páginas que nos dice, en la escuela de adultos tal, el conjunto de profesores y profesoras entiende por diversidad en el aula aquella diferenciación que se genera como consecuencia de las diferencias de aprendizaje de las personas y de sus características tal. Y en este contexto se entiende que buenas prácticas son apoyo entre iguales, actividades complementarias, agrupamientos puntuales, tal, tal. Y para apoyar estas buenas prácticas se presentan estas estrategias o estos recursos. En 5 páginas podríamos tener ordenado el conocimiento que este colectivo ha generado en torno a este problema. Pero fíjense, ¿hacer eso qué significa? Hacer eso tiene mucha importancia, porque yo que soy profesor de escuelas de adultos de tal comunidad, pues este año me han mandado a tal sitio. Y cuando llego allí, ¿qué os sucede? Pues a usted le toca el grupo tal y el grupo tal. ¿Y yo qué hago? Voy allí, miro qué toca habitualmente, si son de preparación para el graduado, si son de ampliación, miro lo que hay y empieza a funcionar. Entonces, al cabo de 3 o 4 clases tengo un problema, ¿eh? Porque las mujeres musulmanas no quieren venir a clase porque están en clases mixtas. Eso nos ha pasado en Cataluña. ¿Y qué hago? Y voy a la directora y le pregunto. Y al cabo de 2 semanas me vuelve a pasar otra cosa. Y voy y le pregunto. De tal manera que cómo yo aprendo a trabajar en un contexto determinado, en una realidad, a partir de los problemas que surgen. De tal manera que al final pueden pasar 2 años antes de que totalmente estoy más o menos controlando el contexto. Eso no es lo mismo que yo llegue a la escuela y me digan, mire, muy bien, muchas gracias por venir aquí, nosotros aquí nos distribuimos así, a usted le tocaría hacer esto y, bueno, usted haga lo que pueda. Ahora bien, hay un tema que hemos trabajado y que sí que tenemos algunas respuestas. Un problema que se encontrará en las aulas es la diversidad. Y en relación a la diversidad, mire, este es el planteamiento de esta institución, ¿eh? Por lo tanto, léase esto, use estos recursos y si quiere cambiar cosas, lo hablemos entre todos y tal. ¿Qué hay detrás de un conocimiento ordenado y trasladable? Hay línea institucional, o sea, en esta institución cada uno hace lo que quiere dentro de lo que le toca hacer, pero todos tenemos un mismo planteamiento delante de este tema, o delante de la evaluación, o delante de la personalización de los aprendizajes, o delante de la flexibilidad del currículum. En la medida en que el conocimiento está ordenado y organizado, es transmisible. En la medida en que lo tenemos explicitado y es transmisible, eso puede conformar parte de línea institucional. En esta institución se enfoca así el tema de los idiomas, se enfoca así el tema de la evaluación. Y en la medida en que eso está explicitado, lo que estamos haciendo también no es solamente mejorar la coordinación del profesorado,
sino facilitar el desarrollo de la institución, porque poco a poco se van generando pautas de funcionamiento colectivo. De tal manera que esa experiencia personal, adecuadamente utilizada, puede servir, además del crecimiento personal que yo tengo a partir del intercambio, puede servir también para el desarrollo profesional, porque entre nosotros podemos mejorar nuestras maneras de hacer. Puede servir también para el desarrollo institucional, porque vamos sedimentando respuestas colectivas ante determinados problemas. Bien, esto es lo que nosotros llamamos gestionar el conocimiento colectivo. Es pasar de lo tácito a lo explícito, compartirlo, y poco a poco pasar de lo individual a lo colectivo y lo institucional. Es pasar de la parte de abajo, lo individual y tácito, a lo explícito y colectivo. ¿De acuerdo? Es hacer esta transición. Me salto esto y les pongo algunos ejemplos. Esto lo empezamos a trabajar en el año 2002, que nos planteábamos si todo este tema de gestión del conocimiento colectivo, que en otros contextos se estaba dando, se podría trasladar a los centros educativos. ¿Y cómo se podría hacer? Y esta es la primera experiencia que hicimos. Identificamos que era característico de este contexto y a partir de allí, vamos a aplicar esto. Y lo aplicamos, vamos a empezar a trabajar con directores de instituto. De tal manera que pedimos a delegados territoriales, a subinspectores, a personas que trabajaban en centros de recursos, en centros de profesora, decir, oye, si conocéis algún profesor, profesora que esté en la dirección de un instituto y quiera compartir conocimientos profesionales sobre sus problemas con otros colegas, pues nos mandáis. En una semana teníamos una lista de 35 personas con su correo electrónico que nos habían llegado por diferentes vías. Las había de Canarias, de Baleares, de Galicia, de Castilla, de Cataluña, de Valencia, directivos, directivas, que en principio estaban interesados en compartir problemas de su práctica profesional. A partir de allí, lo que hicimos que es mandarles un correo diciendo, mire, nos ha llegado su nombre y su correo por esta vía y nos dicen que usted está dispuesta a compartir sus problemas profesionales con otros colegas. Si eso es así, nos lo confirme y le pedimos que nos señale tres problemas que a usted de alguna manera le inquietan en el funcionamiento institucional. Estamos hablando del funcionamiento institucional, no estamos hablando de la política educativa, si me pagan mucho o poco, sino en el día a día, ¿vale? Entonces, en este contexto, nos mandaban, pues eso, pues sí, yo estoy, confirmo y tal. Y para mí hay estos problemas, de tal manera que juntamos todo lo que decían, hicimos un listado. Y una de las primeras cosas que se repetía, la que más se repetía, era el bullying, acoso entre escolares. Acoso entre escolares, ¿de acuerdo? Hay que señalar que curiosamente este tema lo apuntaron muchos porque alguien quizá recordará que en el contexto español un estudiante de secundaria en Pamplona al salir del instituto se fue al castillo y se tiró y se suicidó. Y eso salió en los periódicos y creó una cierta inquietud. Porque claro, igual tenemos aquí personas que están acosadas y que no identificamos. Sea como sea, la cuestión era esta, decir, bueno, miren, estos son la lista de temas y si les parece, empezaremos por uno de ellos, aquel que más han manifestado que estaban interesados. Y después de este tema podemos tocar un segundo, un tercero, un cuarto. Muy bien, entonces en relación a este tema les proponemos un sistema de trabajo. Y este sistema de trabajo es, en base a preguntas, vamos a ver si podemos avanzar en este tema. Bueno, a partir de ahí, primera pregunta. ¿Qué es para usted el bullying? ¿Sí? Entraban en el ordenador y no ponía lo que quería. Pues para mí el bullying es la presión de un grupo de personas sobre otra en contra de su voluntad. Otro. Para mí el bullying es violencia
generalizada y continuada, en contra de la voluntad, tal, tal, tal. Entonces, todo esto que decían, en el plazo de una semana quedábamos, una persona, veremos ahí al gestor de conocimiento, gestora, lo ordenaba. O sea, ponía todos los conceptos que se habían dicho, lo ordenaba, iba poniendo crucitas y lo devolvía al grupo. Mire, todo esto es lo que se ha dicho. Sabiendo lo que se ha dicho, ¿cuál sería lo sustantivo? ¿Qué tres o cuatro ideas usted rescataría? De tal manera que al cabo de dos semanas, este colectivo de 35 directores y directoras identificaban el bullying como una actividad continuada de acoso en contra de la voluntad de personas. Seguramente un psicólogo añadiría, bueno, se podría matizar que la violencia era estructural o física, se podría. Pero en cualquier caso, cuando hablemos en este grupo de bullying estamos hablando de esto. Siguiente pregunta, si esto es el bullying, ¿qué caracteriza una situación de bullying? Y para el grupo ya, pues tiene que haber grupo, tiene que haber actividad continuada, tiene que haber presencia no sé qué. El gestor lo ordenaba y lo devolvía al grupo. De tal manera que ya hemos definido como grupo qué es bullying, qué caracteriza el bullying. Siguiente cuestión, si esto es bullying y esto es lo que caracteriza, pongamos ejemplos. A ver, que los estudiantes vayan y uno le ponga la zancadilla al otro, ¿eso es bullying o es una travesura? Que una persona le coja a una compañera a la media, la estire y la corte con la cuchilleta, ¿eso es una gamberrada? De tal manera que cada uno ponía ejemplos. De todos los ejemplos, seleccionemos los cinco que claramente serían bullying. O sea, como grupo hemos definido qué es bullying, qué le caracteriza, ejemplos claros de bullying. A partir de aquí, siguiente pregunta. ¿Y cómo sabré que hay bullying en una institución? Que cada uno ponga cuatro o cinco indicadores de bullying. Se comparten, se hace un listado, bueno, pues seleccionemos los más significativos. Y una vez que hemos identificado un instrumento para identificar bullying, veamos si hay bullying en nuestro centro, en nuestra institución, apliquémoslo a una clase. Y a la vista de esto, ¿qué podemos hacer? De tal manera que, fíjense, mediante este sistema, 35 directores y directoras que no se conocían, ni se han conocido, elaboraron un documento de 25 páginas en donde se decía qué es bullying, qué caracteriza el bullying, ejemplos de bullying, el diagnóstico del bullying, situaciones de bullying que puede haber en nuestros institutos y algunas ideas para incidir allí. ¿Qué han hecho? Han creado un conocimiento que no existía. Pero ese conocimiento, ¿cómo se ha creado? Por la contrastación entre unos y otros. Y ese conocimiento que se ha creado, ¿de quién es? Es de todos. ¿Y qué se hace con ese conocimiento? Como es de todos, se publicó con el nombre de todos y hay muchas instituciones que usan, porque no solamente se publicó, sino la difusión. ¿Qué hemos hecho? Pasar del conocimiento individual al conocimiento compartido y una cierta explicitación como tal. Eso es lo que nosotros llamamos grupos de creación y gestión del conocimiento. Grupos que se reúnen en base a una problemática e intentan dar una respuesta a esa problemática. Estos 35 directores y directoras, ¿qué compromiso tenían? El compromiso era conectarse al ordenador 10 minutos a la semana, cuando usted quiera, por la mañana, por la noche, los lunes, los viernes, etc. Con 10 minutos a la semana, estos 35 directores y directoras crearon colectivamente ese documento de 20 y tantas páginas, crearon un conocimiento colectivo. Y una vez que eso ya lo hicieron, bueno, ya saben ustedes lo que es creación de conocimiento colectivo. Ah, pues nos interesa. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues si a alguien les interesa, hemos de identificar otro problema. Y el siguiente que cogieron es la desmotivación del profesorado. Bueno, ¿y cómo hemos de funcionar? Pues pueden funcionar con esta metodología u otra. Clarifiquemos qué es un profesor desmotivado. ¿Qué caracteriza a un profesor desmotivado? Ejemplos donde la desmotivación puede incidir. ¿Cómo saber si un profesor está desmotivado y qué hacer? De tal manera que a este segundo grupo de creación y gestión del conocimiento, de los 35 directores y directoras, se apuntaron 30. Dos se jubilaron, otro estaba estudiando en la UNED y decía que no tenía tiempo, y pidieron entrar 7 más. Estos son los grupos de creación y gestión del conocimiento, grupos que, con carácter voluntario, se agrupan en torno a una temática
con vistas a dar una respuesta a un problema profesional. Esto es lo que llaman las comunidades de prácticas profesionales. Entonces, esto mismo lo hemos ido aplicando en muchos contextos. Por ejemplo, esto es un curso que se hizo en Segovia, que eran los coordinadores y coordinadoras de violencia de género, del área de sociales, del Ministerio de Asuntos Sociales de toda España. Tuvieron un curso en Segovia, estuvieron trabajando temas de su actividad y les quedaban cosas en el tintero, porque se habló mucho de temas generales, pero algunos estaban preocupados de cómo llevar esto a las escuelas, a los centros, a las instituciones como tales. Pues ahí se les propuso, diciendo, ¿y por qué no se configuran como un grupo para dar respuesta a estas dos o tres inquietudes que tienen? Y efectivamente formaron un grupo y a partir de allí pues han generado dos o tres documentos sobre problemas profesionales. Pero si ustedes miran estos ejemplos, esto es un grupo de directivos, en este caso es de Chile, si ustedes se fijan en estas propuestas, las anteriores en estas, esta metodología que se podría plantear en base a preguntas, pero también se podría plantear en base a poner un ejemplo y que hago igual o no, o en base a un texto, tiene un sentido, porque las primeras preguntas que hacen, las primeras preguntas lo que intentan es matizar el concepto de partida. O sea, un problema que tenemos los profesionales para colaborar, ¿qué es? Que tenemos ideas diferentes, concepciones diferentes. Entonces, si yo planteo aquí, bueno, vamos a intentar mejorar nuestra escuela de adultos. Y la pregunta es, definamos cuál es el escenario de una buena escuela de adultos. ¿Qué es una buena escuela de adultos? ¿O qué es una buena metodología? ¿O qué es una metodología activa? ¿Qué ocurre? Si lo dejo así, uno puede hablar de metodología activa y en su cabeza está pensando en metodología como conjunto de procedimientos que yo uso en el aula. Pero otro puede pensar como metodología que es, si el enfoque lo hago partiendo de ejemplos prácticos, como una enseñanza recurrente, o parto de un planteamiento general que luego lo aplico. Entonces es importante que cuando trabajemos temas, sobre todo en ciencias sociales, pongamos sobre la mesa hablar de esto, ¿qué quiere decir? Las primeras preguntas van a esto, van a ponernos de acuerdo. Todo el mundo piensa diferente, pero en el marco de este grupo entenderemos por metodologías activas esto, o entenderemos por evaluación o autorregulación esto, o entenderemos por actividades esto. Dos, no solamente nos interesa de qué concepto partimos, sino eso, que es abstracto, qué vinculación tiene con la realidad. Y aquí es donde viene un conjunto de preguntas, que puede ser una o dos, que lo que buscan es eso en la práctica, ¿qué sería? ¿Qué sería un profesor motivado? ¿Qué sería una evaluación auténtica? ¿Qué sería una metodología flexible? O sea, lo que intentamos es que el concepto general del que hemos partido lo llevemos a la práctica. Y esto es lo que buscan las segundas preguntas. A partir de aquí, lo que buscamos no es debatir sobre la realidad, sino transformar la realidad. Y por eso nos planteamos las siguientes cuestiones. A la vista de qué entendemos por violencia, qué entendemos por tal, a la vista de ejemplos que nos acercarían a esto que en la práctica que supone, ¿cómo podemos saber si esto se da en la práctica? Vamos, hacemos preguntas que tienen que ver con el diagnóstico, pero como yo he dicho, no nos queremos quedar ni en la teoría ni en el diagnóstico, sino en la intervención. Y las últimas preguntas es, a la vista de esto, ¿qué haríamos? O sea que, digamos que esta metodología lo que busca fundamentalmente, ¿qué es? Es un sistema de trabajo que ayude a los profesionales a focalizar un tema de su interés y a buscar alternativas y propuestas. Por eso, un poco, estas preguntas que se pueden hacer de otra manera, ¿de acuerdo? Aquí tengo diferentes propuestas de diferentes redes. Podríamos entrar, esto es una red de gestión educativa, esto es una red de profesores universitarios, ¿qué es un profesor coordinado? ¿Qué es una docencia coordinada? Pero todo esto, ¿quién lo define? Lo definen los participantes. ¿Sobre qué tema quieren que hablemos? ¿Sobre qué tema quieren que hablemos? ¿Qué es un servicio de calidad? ¿De acuerdo?
Y esto lo podemos hacer virtualmente, pero también lo podemos hacer presencialmente. Yo he trabajado con las escuelas de Belviche, que es un... es una zona entre Barcelona y el aeropuerto, es un barrio, temas sobre qué es una escuela multilingüe. Y eso lo hemos hecho con 4 o 5 sesiones que nos hemos planteado esta misma metodología. ¿Vale? Entonces, ¿detrás de esto qué hay? Detrás de esto hay varias cosas que lo comento, básicamente. Vamos a ver. Intento un poco simplificar. Todo esto lo podrán tener ustedes. Bien, en realidad, de lo que yo estoy hablando es de grupos de creación y gestión del conocimiento, que es algo más que un equipo de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de comunidad? Porque detrás de las comunidades de práctica profesional, lo que hay que es un sentimiento compartido de que, de unos valores. Compartir es bueno para todos, compartir es necesario, colaborar es posible. ¿De acuerdo? Mientras que un equipo lo que se centra es una tarea. Hago una tarea y cuando la resuelvo se acaba aquí. Aquí hablamos de comunidad porque estamos hablando de enfoques compartidos. Podemos mejorar la práctica a partir del trabajo de los profesionales. Fíjense que es un planteamiento. Si yo quiero mejorar la práctica, tradicionalmente, ¿cómo se hacía? Pues mejorar nuestra práctica profesional, se pide a un experto que venga, que se supone que tiene experiencia, nos dice cómo lo hace él y los demás a imitar. Aquí se parte de otro principio. La mejora, quien mejor puede hacer la mejora son los profesionales que están en la práctica, porque conocen los contextos concretos y las realidades concretas. Por lo tanto, la mejora, la transformación, se puede hacer desde la práctica. Pero para que sea desde la práctica, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los profesores que están en la práctica crean que son protagonistas del cambio y apuesten por implicarse en el cambio. Y tienen que tener una metodología, porque por el mero hecho de hablar no cambiaremos la realidad. Por lo tanto, hablamos de una comunidad, y una comunidad centrada en el cambio. Por eso hablamos de una comunidad transaccional. Cuando hablamos de grupos de creación y gestión de conocimiento, sí que son colectivos de personas, sí que trabajan en grupo, pero son algo más que un grupo, que un equipo de trabajo. Es una comunidad para el cambio. La segunda cuestión que les pongo es que nosotros, cuando trabajamos en comunidades de prácticas profesionales, partimos de problemas concretos. O sea, los grupos de creación y gestión del conocimiento están pensados para mejorar la práctica profesional. Y no sirven para otras cosas. No, mira, nos juntaremos y vamos a debatir si la muerte existe. Venga, mire, pueden debatir lo que quieran, pero debatan lo que quieran, no sirven para un debate filosófico. No sirven. O no sirven para... sirven para problemas donde no hay una respuesta clara. ¿Qué método de trabajo deberíamos aplicar aquí o aquí? Eso sí que es un problema profesional. No es un problema profesional cuánto sueldo nos subirán en los presupuestos congelados. Eso es un tema de... ni se sabe de qué es. Bien. Entonces, nosotros compartimos problemas de la práctica profesional. ¿Y qué ocurre? Para que el grupo avance necesitamos un apoyo que lo operativice. Y ahí es donde aparece el gestor gestora del conocimiento. El gestor gestora del conocimiento es, lo más próximo diría, un notario. Porque el notario, ¿qué es lo que hace? Coge todo lo que han dicho los demás, pero fíjense, no lo resume. Lo que decimos es lo ordena y lo valida el grupo. O sea, el notario simplemente es un registrador de lo que hay, que lo que hace es ordenarlo y así facilita el avance del grupo, lo devuelve al grupo. Por lo tanto, puede hacerlo cualquier persona del grupo, y de hecho cuando tenemos grupos de creación y gestión del conocimiento van rotando, una vez hace uno, otra vez, porque simplemente lo que hace es facilitar el avance del grupo sintetizando lo que se ha dicho y devolviéndolo al grupo. Insisto, no resume, lo que hace es ordenar y facilitar el desarrollo del grupo. En este dibujo de Escher, pues sería pues eso, la persona que se configura un poco con el núcleo al que llegan todas las informaciones y luego las devuelve como tal, ¿vale?
¿qué más decirles sobre este sistema de trabajo? Decirles que facilita el desarrollo de este sistema de trabajo el tener un método. Yo les he hablado de un posible método, que es el que hemos visto que va mejor en el ámbito de educación, y algunas estrategias. Por ejemplo, esto es una estrategia que usan, en este caso, en la Politécnica de Cataluña, que es que cuando las personas van, han creado espacios para que se reúnan el personal de administración y servicio, profesores que quieren trabajar temas tal, tal. Entonces tienen allí lo que ellos llaman un animómetro. Dice, ¿cómo estoy de ánimos? ¿No? Y uno llega, estoy fatal, estoy no sé qué. Y dedican 5 primeros minutos a lo que habitualmente hacemos los humanos profesores, profesoras, que es el psicodrama. Pero como lo creen que es necesario e inevitable, lo acotan a los 5 minutos iniciales. Venga, el que quiera llorar, que llore, y ahora nos vayamos a poner sobre el trabajo. Y dos, al final lo que hacen es, hoy, ¿dónde hemos avanzado? ¿Dónde nos hemos quedado? O sea, hay algunas estrategias, pero básicamente la idea es esta. Son grupos puntuales de profesionales que se plantean un tema concreto por un tiempo limitado. No, yo en este tema me apunto por un tiempo limitado e intentan dar una solución, que es un do, siempre en forma de documento, algo que quede explícito. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, todo esto de la creación y gestión del conocimiento colectivo ha ido descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que ha identificado es que las personas saben mucho más de lo que dicen y saben mucho más de lo que explicita su currículum. Porque quizá hace 20 o 30 años, ¿usted qué es? Pues yo soy profesora de geografía e historia. Pero no, dado que el conocimiento cada vez es más globalizado, dado que el conocimiento puede llegar por muchas vías, resulta que ahora yo me encuentro que hay profesores que hicieron historia o geografía, pero son un experto de fotografía, porque le gusta, tal. Otros son expertos en viajes, porque continuamente tienen la maleta, y algunos de ustedes ya la tienen, para irse de vacaciones a otro mundo. O sea, las personas cada vez más aprenden fuera de los contextos formales. Y una gran parte del conocimiento que tienen las personas se ha aprendido fuera de los contextos formales. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a esto, los estudios, decimos, por ejemplo, hay unos estudios de hace 8 años, ya 7, 8 años, muy significativos, de decir, oiga, ¿quién sabe aquí algo de informática? Word, todo el mundo lo domina. La pregunta es, ¿y cómo aprendieron Word? Autoaprendizaje. El 99% no ha hecho ningún curso de Word. Han hecho autoaprendizaje. Pero eso es un aprendizaje. O sea, detrás del análisis del conocimiento colectivo hemos visto que se ha ido desarrollando cada vez más el aprendizaje informal. Y las personas aprenden de muchas maneras y esa mochila la llenan de muchas maneras. Y este aprendizaje informal, por una parte, lo ha ido reconociendo el Estado. Lo primero que empezó es a reconocerlo en el ámbito de la formación técnico-profesional, que allí están los tribunales de cualificación, decir, no, mire, es que yo, como me gusta mucho el bricolaje, he aprendido yo fontanería, pero no tengo ningún título. Usted puede ir a uno de estos tribunales y le permiten, si quisiera, matricularse en un ciclo formativo, porque usted ha aprendido determinadas cosas. Ustedes saben, porque se dedican a esto, que desde hace unos años en la universidad pueden entrar personas sin titulación. Los mayores de 45 años que no tengan ninguna titulación ni el graduado pueden entrar. Hay un 3% de plazas reservadas. Tienen que pasar una entrevista y si esta entrevista la superan, se le autoriza que se matricule en derecho. Si usted al final no tiene las competencias necesarias, pues suspenderá. Pero quiero decir que el aprendizaje informal cada vez está más presente. Y no solamente está más presente, sino que está modificando todos los sistemas de perfeccionamiento del profesorado y de los técnicos. Por ejemplo, nosotros llevamos ya, yo diría casi una década, más de una década, con el Departamento de Justicia de la Generalitat, que tiene el Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada, que en vez de hacer cursos de formación, tiene grupos de creación de conocimiento.
el compartimos. De tal manera que ¿cómo se perfeccionan una parte de los profesionales? Pues participando en esos grupos. Y tenemos grupos de jueces, grupos de educadores de cárceles, grupos de administrativos, que lo que hacen es participar en grupos de debate, crean documentos y se les reconoce el valor asimilado a 30 horas o lo que sea. Por cierto, los jueces, cuando se plantean y se reúnen porque quieren mejorar su práctica, la primera pregunta que se hicieron los jueces, ¿cuál fue? A ver si ustedes lo adivinan. Les doy un 10. Pues mire, lo que se plantearon es, la pregunta desencadenante del primer grupo que hicieron es, ¿qué es una sentencia justa? No, no, es normal, quiero decir, ellos tienen que... ¿Qué es una sentencia justa? Que no hay tanta claridad. Bueno, pues si ustedes les preocupa eso, vamos a trabajar sobre esto. Definamos en abstracto qué sería una sentencia justa. Dos, ¿qué caracteriza una sentencia justa? Tres, ejemplos de sentencias justas e injustas. Cuatro, indicadores de que una sentencia es justa. Detrás de este proceso generaron un protocolo de 25 elementos que configuran una sentencia justa. ¿Y eso qué es? Algo que no tenían. De tal manera que muchos de ellos y otros, ¿qué hacen? Escucho a las partes, me encierro, elaboro la sentencia, pero antes de hacerla pública voy a ver si he tenido en cuenta elementos. Eso es creación de conocimiento. Es decir, allí prácticamente ya no se hacen cursos. Todos son grupos, pero que trabajan con una metodología para generar productos, protocolos, sistemas de trabajo, etc. El Departamento de Agricultura, lo digo para que vean como ejemplos, el Departamento de Agricultura tiene un problema. Trabaja. No, perdón, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Sanidad. Tiene una parte que es salud pública, que son los veterinarios. Y un problema que tienen los veterinarios es que están dispersos por el territorio, ¿no? Y cuidan los mataderos, los bares, etc. ¿Y cómo mejoran? Pues gracias a redes de creación y gestión de conocimiento, tienen una web, y entonces ellos, ¿qué hacen allí? Uno plantea un problema y el que quiere se apunta a trabajar ese problema. Forman un grupo de 20 personas y durante uno o dos meses le dan vueltas al problema sin dedicar mucho tiempo, ya digo, y al final generan respuestas, protocolos en relación a A, protocolos en relación a B. Están creando conocimiento, pero detrás de la creación de conocimiento, ¿qué hay? Mejora también personal, mejora profesional. Y detrás de eso, ¿qué hay? Van configurando protocolos, sistemas de trabajo dentro de un ámbito determinado. Por lo tanto, piensen que detrás de esto hay el aprendizaje informal, es el reconocimiento de que las maneras de aprender son diversas. Son diversas. Detrás de la creación y gestión del conocimiento debería haber herramientas que los centros utilizarán más. Por ejemplo, una de las herramientas que se utilizan en algunos sitios son las páginas amarillas. ¿Las páginas amarillas qué son? Todos les recordarán el listín de teléfonos, es un listado de... Pues las páginas amarillas sería que una institución tuviera un registro, pues una ficha, de cada profesor, profesora, y esto se puede aplicar, luego veremos a los estudiantes, cada profesor, profesora, ¿qué sabe y qué quiere compartir? Ah, yo sé matemáticas, porque soy profesor de matemáticas, pero yo... El tema del asociacionismo lo conozco y me interesa, o el tema del deporte tal. De tal manera que en esta institución queremos hacer un viaje de final cultural de curso y en vez de ir a una agencia, pues a lo mejor tenemos al lado a una persona que se conoce medio mundo y que nos podría hacer indicaciones. Oye, tú que tienes ese conocimiento, ¿qué crees que sería interesante para esta gente hacer? Quiero decir, queremos hacer una imagen de la institución y resulta que tenemos una persona que le gusta mucho el diseño gráfico. O sea, las páginas amarillas sería una manera de tener registrado el conocimiento que tienen las personas si quieren compartir. Si no lo quieren compartir, que no lo digan. O sea, detrás de la creación y gestión del conocimiento hay toda una serie de procesos que cada vez están más presentes. Bien. Para ir acabando y que luego ustedes se planteen cómo eso se puede utilizar,
sí que quiero señalar que a mí me parece importante la mejora de la educación, y yo creo que lo sustantivo de la educación es lo que se hace en las aulas, lo que se hace con las personas. En un contexto tan globalizado, donde podemos tener estudiantes que sepan más que nosotros, cuando hablamos, yo que sé, del mundo, musulmán, pues a lo mejor tenemos ahí personas de geografía, que promovamos procesos de gestión del conocimiento, que nosotros lo promovemos con estudiantes, con profesores o mezclando estudiantes y profesores, podemos promoverlo. Pero si pensamos solamente en profesores, aquí hay un elemento importante, que es los equipos docentes. O sea, el sitio donde está el conocimiento es en los profesores, profesoras. El espacio donde se puede promover este tipo de estrategias, que son las reuniones de los equipos docentes. Pero claro, para que estas reuniones de los equipos docentes puedan ser configuradoras de nuevo conocimiento, hemos de combinar de alguna manera lo que puede ser una reunión de gestión, donde se dan cuatro informaciones, de lo que puede ser una reunión de debatir sobre un método de trabajo, debatir sobre un problema de aula. Quiero decir que los equipos docentes pueden ser, yo diría, que los espacios naturales para crear y compartir conocimiento, siempre y cuando se planteen explícitamente un tema concreto, usen una metodología concreta y tengan una finalidad: dar una respuesta a ese problema concreto en base a un documento. No es que no nos reunamos los profesores, sino el problema es que nos reunimos a veces demasiado, y nos reunimos solo para pasarnos información, no para debatir sobre lo sustantivo. Entonces, tendríamos que pensar cómo, de alguna manera, aquí ya, bueno, eso para el debate después, ya les pongo cómo las personas aprenden, esta señora su experiencia cómo la refleja cuidando a la persona, se aprende de muchas maneras. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, si queremos mejorar como profesionales, si queremos mejorar el ámbito que estamos, no busquemos fórmulas externas, que también pueden ayudar, sino lo importante es que partamos de nuestro conocimiento, primero veamos qué podemos hacer, podemos incorporar cuestiones externas, pero ya sería suficiente que ordenáramos bien todo lo que sabemos y sobre todo lo explicitáramos, porque así serviría al desarrollo institucional. Yo creo que este es un poco el reto que tienen en nuestros centros educativos. Si quieren coordinarse más, si quieren avanzar, no solamente hay que reunirse, sino, dos, las reuniones han de ser efectivas y se han de centrar en lo sustantivo, que es el conocimiento. Y trabajar el conocimiento supone también hacerlo de una manera determinada, si queremos que esas reuniones sean productivas como tal. Insisto yo, luego podríamos entrar en más cosas. Aquí les tenía algún ejemplo, pero al final, los equipos de profesores, en el fondo, ¿qué tienen que hacer? Esto sería a modo general. Tienen que partir de problemas de la práctica profesional, que sean de tipo de contenidos, o que sean de tipo metodológico, o que sean de tratamiento de personas. Dos, sobre esos problemas tienen que introducir evidencias, es decir, cuando decimos esto, ¿qué queremos decir? Y entre todos podemos buscar soluciones. Aquí lo que yo incorporo sobre los equipos de trabajo, sobre los grupos de reflexión, es un buen profesional no solamente debe reflejar sobre la práctica. Yo lo que digo es que puede enriquecer esa reflexión si comparte. Por lo tanto, estamos hablando de profesores reflexivos, que además de ser reflexivos, son colaborativos porque comparten. Pero además lo hacen de una manera que permitan el desarrollo también institucional, ¿no? Eso que comparten, lo registren. Eso que ustedes dicen, que estamos tan poco acostumbrados a escribir nuestras experiencias, bueno, pues eso es bueno desde mi punto de vista. He intentado sintetizar al máximo un poco las ideas principales y lo que se planteaba ahora. Yo no sé si un poquito casi como están, dedicar 15 minutos, ¿no? 15 minutos a decir, bueno, esto que hemos comentado, ¿sería utilizable o no en el entorno que yo me muevo?
¿Sería utilizable en el contexto de las escuelas de adultos y adultas o no? ¿Y qué podríamos hacer? A modo de sugerencia, digo, ¿no? Pues seguramente los que coordinan las escuelas podrían crear una red. Pero fíjense, matizo yo una cosa. Una cosa es crear, y volvemos al ejemplo inicial, una cosa es crear una web donde yo vuelco lo que cada uno hace, eso es gestión de la información. Yo hablo de gestión del conocimiento. ¿Qué deberíamos hacer si queremos utilizar esta herramienta? Podemos tener una web, podemos tener un WhatsApp, podemos tener... Pero si queremos crear conocimiento, expresamente, en esa web debería haber un intranet para... Vamos a trabajar este tema, y sobre ese tema profundizamos. Por lo tanto, no se trata solamente de gestionar información, se trata de gestionar conocimiento. Por lo tanto, bueno, pues mira, los directores y directoras que tenemos un determinado problema, esto que les decía yo, los directores y directoras que tenemos un determinado problema, bueno, porque no lo compartimos, porque al final, tú cómo haces esto, tú cómo haces esto, tú cómo haces esto, pues a lo mejor podemos generar un protocolo sobre admisión de estudiantes. Insisto, que creamos conocimiento, no decidimos, los grupos no deciden, esos son los equipos de gestión. Es decir, lo que hacemos los grupos de creación y conocimiento es en relación a una temática generar alternativas. Ahora eso se aplicará o no se aplicará, ¿qué implica la aplicación? Eso ya es un tema de gestión. ¿Vale? Pues podríamos compartir los profesores de materias, ¿por qué no con los estudiantes? Podemos hacer un grupo de creación y gestión de conocimiento que con estudiantes de otra escuela de adultos comparten un tema. Bueno, no sé. Yo entiendo que ahora podríamos tener 15-20 minutos para que ustedes pensaran cómo esto se podría utilizar en las escuelas de adultos. Si les parece. ¿No? Sí, venga. Son las 11 y 10 minutos. ¿A qué puesto también la bueno, alguna, yo creo que importante también sería identificar un tema o una situación en la que esto pudiera aplicar. Sí, a ver, concretemos un poco por el tiempo, casi, sin moverse, moviéndose un poquito aquí, 10 minutos para decir, a ver, en este grupo nosotros creemos que una posibilidad sería crear un grupo para trabajar esto de esta manera, o otro, un poco para la idea que es, que vean dificultades o no, y dedicar los últimos 10 minutos a comentar algunas de las dificultades o problemáticas que hay. ¿De acuerdo? 10 minutos, ¿vale? Compartir y decir, ¿esto en qué se podría aplicar en las escuelas de adultos? Seguramente, lo único que se pretendía es... Si esto veis alguna factibilidad que alguien vaya comentando y algún problema, simplemente por aclarar cosas. Luego a nivel práctico ya os organizáis como queráis, ¿de acuerdo? Venga, ¿quién rompe la palabra? Y la idea no es solamente qué habéis hecho, sino si tenéis algún tipo de cuestiones que queréis plantear en la medida que sea posible, yo os comento. Aquí lo que hemos planteado es que estamos 17 comunidades y vemos que hay muchos tipos de centros distintos. Entonces, lo primero que sería necesario un grupo que estableciera lo que es un centro de educación de adultos y cómo debe trabajar un centro de adultos y hacia dónde debe de trabajar. A partir de tener claro eso, se podrían luego las distintas comunidades desarrollar sus distintas reglamentos orgánicos de centro. Cuando nosotros hablamos de un colegio de primaria o hablamos de un IES o hablamos de un IESO a nivel nacional, todo el mundo tiene muy claro lo que es y está perfectamente determinado lo que es un IES, lo que es un colegio de primaria o lo que es un colegio que tiene infantil y primaria, dependiendo de las siglas de cada región. Pero cuando hablamos de un centro de adultos no se sabe lo que es, cada sitio es una cosa distinta. En Andalucía un centro de adultos solamente está en primaria, secundaria la tienen los otros centros. En otros sitios tenemos secundaria y tenemos enseñanzas no formales, en otros sitios tienen primaria y secundaria. Entonces creemos que lo primero sería
hacer un grupo para consensuar lo que es la educación de adultos, lo que es un centro, lo que es un CEPA. O sea, esas siglas, ¿a qué corresponden? ¿Qué paraguas cubre? Y a partir de ahí que cada comunidad pueda trabajar en su ROC. Si me permitís, yo voy haciendo comentarios, ¿eh? Desde lo que yo he dicho. Esto que es una preocupación y que yo la entiendo, tiene varias opciones. Una opción es hacer una legislación comparada al cuadrito, ¿no? En tal sitio hacen tal cosa, tal, tal, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de grupos de creación y gestión del conocimiento, no hablamos de esto que ya se puede hacer, ¿eh? Son grupos para crear conocimiento, por lo tanto, sería un grupo de personas interesadas en profundizar en esto, que debaten cuál es la naturaleza de este tipo de instituciones, cuáles deberían ser las características y generan al final un documento que luego eso puede pasar a las administraciones y decir, pues mira, esto es una buena partida y de esto cogemos esto, esto. Pero el grupo de creación y gestión de conocimiento no derivará normativa, porque eso pertenece a otro ámbito. Simplemente es un grupo de profesionales han reflexionado sobre lo que es sustantivamente, en base a tres o cuatro preguntas, porque a lo mejor hay que hacer dos o tres grupos de reflexión, y han generado un documento de desde estos profesionales que se puede entender, que se hay que entender que sería, ahora, de todo eso, que es realizable, que interesa realizar, que no, eso es la política, eso es la gestión, que allí influyen otros intereses, simplemente es por matizar esto. Hola, yo soy asesor de la Comunidad Valenciana, entonces asesor de educación de adultos, y se me había ocurrido, ahora me ha venido un poco la idea, tenemos, por ejemplo, centros penitenciarios, que aquí hay representantes que están trabajando en centros penitenciarios. Tenemos 7 centros repartidos por toda la comunidad con una dificultad para reunirse porque están a lo largo de toda la comunidad. Hacemos alguna jornada anual o bianual en la que se pueden reunir. Tienen unas problemáticas muy, muy, muy específicas que difícilmente gente externa puede darle solución. Entonces se me había ocurrido que a lo mejor sí que se podría hacer algo de esto parecido. Ahora queremos hacer, tuvimos hace un mes una jornada con ellos y le propusimos hacer un trabajo colaborativo para ver que pudiera solucionar los problemas, pero solucionárselos entre ellos, porque es difícil que gente externa vaya a solucionar los problemas. Entonces, ahora se me había ocurrido que a lo mejor se puede plantear algo de esto con ellos, con los equipos directivos o el profesorado, y entre ellos que vayan solucionándose, porque luego la problemática interna sí que es muy parecida entre ellos, pero no tiene nada que ver con una escuela de adultos de fuera. Una pregunta, ¿son aulas de adultos en los centros penitenciarios? ¿El profesorado depende de vosotros? De consellería, sí. O sea, ¿el aula está dentro del centro penitenciario con profesorado? Profesorado de consellería. De consellería. ¿El modelo no es... soy el centro de adultos y desplazo profesorado no, que completa su horario en el aula penitenciaria? Es decir, no. En la Comunidad Valenciana están así. Creo que en alguna comunidad sí que están externos y van. O por ejemplo, en bachillerato sí que viene algún profesorado. El modelo, o sea, mi pregunta era de cómo lo teníais organizado, porque hay otros escenarios en donde, bueno, o sea, que... Mira, yo por ejemplo estuve yendo desde el Centro de Educación a Distancia de Personas Adultas. Íbamos de dos en dos y entonces pues teníamos ahí como una aula asignada, bastante lejos del funcionario, pero vamos, íbamos los dos y cuando llegábamos pues nos metíamos en una o en otra aula. Y después también pues a veces teníamos que ir a módulos, a llevar material, recoger, todas estas cosas, desde el Centro de Educación de Personas Adultas. ¿Y convivíais con profesorado conveniado por instituciones penitenciarias o era solo todo profesorado? Nosotros no lo veíamos porque nosotros íbamos directamente hacia los módulos, o sea, las aulas. Ahí había un equipo de profesorado que sí que nos presentamos el primer día, pero ellos iban a otras aulas porque nosotros teníamos también menos alumnos. Eran como dos o tres aulas y también habían ONGs y, en fin, pues cada uno se ponía la suya y eso hicimos. Son escuelas de adultos metidas dentro.
Pero con problemas de los horarios no pueden ser lo mismo, porque depende del funcionamiento del centro. Pero que a esa dificultad del escenario, en cada territorio se le da respuesta de una determinada, y este otro modelo de cupo de profesorado de adultos que cubra su horario en las aulas penitenciarias, ese es otra configuración. En Canarias se llaman puestos singulares. Ya con eso lleva la complicidad, o sea, la complejidad, mejor dicho, de cómo está organizado esto. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo estoy habilitada para centros penitenciarios, es un curso dentro de adultos que tengo que hacer. Después para cursos a distancia, semipresenciales, es decir, tú te vas configurando esa singularidad aparte de ser centro singular, es decir, que ya sería un poco muy complicado estandarizar las 17 comunidades más las dos ciudades autonómicas en un modelo igual, puesto que todos tenemos diferentes respuestas, diferentes márgenes de edades, es decir, diferentes horarios, es tan complejo. UAPAs, que son unidades de atención al personal de adulto dentro del centro, o sea, es que es tan complejo que me parece un poco como muy complicado estandarizar todo eso. Es más, simplemente dar respuesta a lo que quieren nuestros alumnos, ¿no? Que es lo que hemos hablado, porque son diferentes. Unos profesionales, unos de simplemente de estar en un centro social, no sé. Nosotros hemos estado hablando sobre la idoneidad de este sistema, ¿no? Que lo que trata es de sistematizar el conocimiento, como se ha dicho. Estábamos pensando en reuniones concretas, por ejemplo, las reuniones de departamento, donde se toman actas de cosas importantes, ¿no? De acuerdos importantes, y luego llega un profesor nuevo en el curso siguiente y dice, oye, ¿y aquí cómo se hace tal cosa? Y tú dices, ¿eso lo votamos en el mes de mayo o en el mes de junio? Te tienes que ir a las actas, mirarlas. Entonces, una manera bastante buena de consensuar, sistematizar, que esté recogido en un documento que puede pasar a formar parte del plan de centro, si el centro lo considera conveniente, de facilitar el trabajo, que parece trabajo, pero yo creo que lo facilita. Y luego nosotros estamos pensando que nosotros en Andalucía sí contamos con la herramienta para hacer esto muy bien. Tenemos la plataforma Moodle de adultos con distintas salas. Entonces, dependiendo de lo que queramos trabajar, utilizaríamos una sala u otra, porque temas que atañan al profesorado, pues la sala del profesorado. Y allí se puede hacer cualquier tema, pues cómo vamos a tratar el asentismo, cómo vamos a tratar el tema de la evaluación. También tenemos una sala, ¿cómo se llama?, el punto de encuentro, ¿no? Punto de encuentro donde están los profesores y los alumnos. Entonces se puede tratar otras problemáticas en las que los alumnos también tienen cabida. Entonces contamos con la herramienta y nos ha parecido muy bien el sistema de sistematizar. Si me permitís, lo digo porque si no me olvido, yo voy comentando cosas complementarias, ¿eh? O sea, a mí me parece muy bien todo lo que señaláis, ¿eh? Y simplemente dos o tres cuestiones. O sea, una cosa es qué ámbito yo quiero mejorar, ¿eh? Y aprovecho lo que vais diciendo, ¿eh? Yo quiero mejorar las escuelas de adultos en centros penitenciarios, ¿eh? Ese sería un ámbito. Ahora bien, dentro de este ámbito, ¿qué temas me parecen fundamentales? Pues un tema fundamental es la participación e implicación del estudiante o del que estudia, ¿no? O el profesorado. Ahora, dentro de ese tema, ¿qué cuestiones identificamos como claves dentro de ese tema? Pues mira, dentro del tema del estudiante, un tema importante es motivarlos. ¿Por qué? Pues porque están allí en condiciones que no quieren estar, están tal. Bueno, es allí donde puede ser útil la creación y gestión de conocimiento, en el sentido de decir, bueno, tenemos un problema conjunto los que trabajamos en este contexto, que es cómo motivar o mantener la motivación de los estudiantes. Entonces, esta es un objeto de reflexión colectiva. Es decir, bueno, pues definamos qué entendemos por un estudiante motivado, definamos qué caracteriza a un estudiante motivado, identifiquemos elementos que tienen que ver con la motivación o no y qué hacemos cuando se dan. De tal manera que, debatiendo sobre esa pregunta, podemos llegar a un
a un protocolo de decir, para motivar a nuestros estudiantes hay que tener en cuenta estas cosas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que la creación y gestión del conocimiento va dirigida a problemas de la práctica profesional, ¿eh? No a problemas del sistema, sino a problemas de la práctica profesional. De tal manera que si le sirven, por ejemplo, el Departamento de Agricultura y la Dieta, que yo les he explicado a los veterinarios, hacen una reunión al año, una mañana, y en esa reunión al año hacen una cosa que llaman el mercadillo del conocimiento. ¿Y en qué consiste el mercadillo del conocimiento? En que cualquiera de ellos, uno se levanta y dice, oye, a mí me preocupa el contenido del protocolo de, de la enfermedad tal, que no existe nada, porque siempre se plantean cosas que no tienen... ¿Quién se apuntaría a analizar esto, a debatir sobre esto? Y a lo mejor se apuntan, si, oye, a mí apúntame que me interesa. Bueno, pues esos forman un grupo. Y entonces hay otros que presentan otros temas que no tienen nadie, pues no interesa a nadie. ¿Sabe? El mercadillo del conocimiento está en esta línea, ¿eh? O por decirles otra cosa, que ustedes tienen temas amplios. Yo recuerdo la red de universidades, los maristas, tienen una red que yo no sabía, se han ido extendiendo por todo el mundo, tienen 83 universidades. Y una de las cosas que tienen como parte de sus planteamientos es que eso, cada uno se apaña en su contexto, tienen en Canadá, tal. Pero hace 3 años, por primera vez, se reunieron todos los rectores. Y cuando se empezaron a hablar qué problemas tienes tú, se dieron cuenta que tenían casi siempre los mismos problemas. Y de ahí que salió. Oye, si tenemos los mismos problemas, ¿podemos compartir información? Sí. Eso es la web, hacemos un repositorio y ponemos información. Pero la información nos dice lo que hacemos, pero no el proceso, cómo lo hacemos y tal. Y a partir de ahí, yo recuerdo que yo debatía con eso, esto servirá de poco. ¿Qué se hizo? Abrir una intranet y se planteaban problemas. A ver, ¿cómo captar a los mejores estudiantes? Que es una pregunta que nos interesa a muchos. De tal manera que de las 83 apuntaban 20 personas de diferentes sitios. Y se creó un grupo de creación de conocimiento y en 2 o 3 meses generaron un documento. ¿Cómo, cómo orientar a estudiantes con discapacidad? ¿Cómo? O sea, se plantean temas de este tipo. O sea, desde un tema general surge temas particulares. Y la segunda cuestión que tenía que ver con reuniones de departamento. Claro, lo que hacen las reuniones de gestión es tomar decisiones delante de un tema. ¿Qué libro elegimos? ¿Este o este? Lo que hacemos en la creación y gestión del conocimiento es profundizar en eso. A nosotros nos interesa qué libro. En todo caso, ¿qué criterios para elegir un buen libro? O cómo utilizar adecuadamente un libro. ¿Entendéis? O sea, lo que intentamos es... procesos, cómo realizar mejor los procesos, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental en los grupos de creación y gestión del conocimiento identificar el problema al que queremos dar respuesta, que tiene que ser un problema para el que no hay respuesta, porque si la hay ya la aplicaríamos, sino que es una cosa que hemos de construir en un comentario. Son tímidos y no se atreven, pero quedarán en desventaja si no lo comentan. Plantear simplemente en un minuto el tema del compartir el conocimiento generado, porque puedes hacer, me parece muy bien la idea, desde los centros de adultos, de forma interna, generar el conocimiento, pero yo veo difícil cómo, una vez que hemos hecho nuestro trabajo, desde la universidad a lo mejor es más fácil, pero cómo todas estas experiencias, todas estas preocupaciones que hemos trabajado, luego se pueden difundir. Yo acabo de ver ahora mismo, por ejemplo, el tema de la plataforma Moodle, que acaba de comentar la compañera, que me parece muy buena idea, pero yo no lo conocía, u otros ámbitos. Entonces, ¿cómo se puede generalizar una vez que hemos generado este conocimiento y cómo se puede compartir de tal forma que pueda ser conocido por la mayor parte de centros de adultos y de profesionales, todo el tema de creación de redes y tal? Yo no sé si hay experiencias o trabajo en ese sentido. Sí, a ver, dentro de esta filosofía entra la idea de que el conocimiento que se crea es un conocimiento colectivo.
Por lo tanto, entra dentro de esa filosofía dos cuestiones que me parecen clave. Primero, identificar quién creó ese conocimiento. Lo que entre todos hemos creado, ponemos el nombre de todos. ¿Por qué? Porque es lo que hemos creado entre todos. Pero el conocimiento lo hemos creado porque compartimos y por lo tanto estamos abiertos a que otros lo conozcan. Por lo tanto, forma parte de la filosofía la difusión. Y nosotros siempre decimos que el conocimiento compartido y creado se tiene que difundir. Y eso es lo que hacen las instituciones, que les explicaba algunas de ellas, ¿qué hacen? Pues una vez que se ha generado un protocolo, lo difunden en toda la organización y lo publican en medios externos para que el que se quiera se beneficie, etcétera. Tienen una colección de buenas prácticas en juzgados, buenas prácticas en cárceles. Yo creo que las cosas no son aisladas. Quiero decir que para promover grupos de creación y gestión del conocimiento, la organización tiene que entender que eso es importante, los directivos tienen que entender que eso es importante, la administración tiene que entender que ya que se ha creado un conocimiento, lo mejor es difundirlo a todos los demás y crear, pues yo qué sé, una newsletter que de vez en cuando va diciendo, mira, el grupo tal aporta esto, y crear un repositorio donde esto se va generando, porque si no, es verdad, o sea, quiero decir que ese esfuerzo al final queda reducido a la institución, que para mí ya es importante que la institución vaya sedimentando, pero es un desaprovechamiento social de esos recursos. Por lo tanto, eso debería venir acompañado de una serie de medidas complementarias, ¿no? Dirigidas a difundir, a distribuir, a compartir con otros, que son las redes. O sea, en el fondo, detrás de compartir conocimiento está el tema de las redes. Quiero decir, pero no hablamos de redes para tener relaciones sociales o hablado de redes profesionales, que es lo propio, es compartir conocimiento. Quiero decir, el WhatsApp puede servir para eso, pero también puede servir para compartir las tonterías que comparte la mayoría de la gente, ¿no? Estoy en tal sitio, mira qué foto tan bonita, estoy descansando en Santander. Bueno, no sé si hay algún otro grupo más. Bueno, yo agradecer a Joaquín Gairín la intervención. Tiene continuidad lo que vamos a tratar en esta siguiente sesión. Es que hay una parte que me parecía para concluir. Así como empezaba al principio, de que yo sueño con organizaciones colaborativas, que yo sueño que es posible colaborar y que todos ganemos, cuando logramos que funcionar más colaborativamente, yo creo que esto se cumple. Quiero decir, nosotros pasamos en las instituciones, si bien lo miramos, un tercio de nuestra vida, porque hacemos 8 horas, un tercio de nuestra vida lo pasamos en las instituciones. Las instituciones pueden ser un lugar para disfrutar, ¿por qué no? Yo tengo muchos amigos que he hecho en los sitios donde trabajo, me lo paso bien, me escapo incluso de mi casa y dejo ahí otros problemas. Por lo tanto, las instituciones pueden ser un espacio de desarrollo personal. También deberían ser de desarrollo profesional. Pero si entendemos que eso está vinculado, ese desarrollo profesional, al marco que nos paga, también deberían ser de desarrollo institucional. Y si lo ponemos al servicio de los problemas sociales, quiero decir que yo creo que es posible, pensando en los sueños, no solamente que es posible colaborar, sino que a través de la colaboración podemos juntar estos elementos. Yo en la institución me desarrollo como profesional, contribuyo también a la mejora institucional y me lo paso bien. Yo creo que es posible. Eso es la segunda parte del sueño. Gracias.